folks, this is Vaishakhi and you are watching my channel Abundance. Today we come to you with yet another Tango tutorial. I hope you enjoyed the last classes and today we are going to learn some new Tango tricks. So stay tuned, watch, observe and learn. We are going to learn with our Tango teacher Antonio and he is going to show us how to do some amazing Tango circles. So, I hope you will enjoy this class and see you on the other side. Despacito. Estima. Eso. Tira la taza. Eso es, eso es. Muy bien. Ahora para atrás. Y. Listo. Entonces, tira esas piernas y se empujan. Tira y se empujan. Pues el reto es hacerlo lo más grande que puedan, así como bien grande esos pasos. Izquierda, rudo hacia atrás, derecha. Que sea así, adelante, al lado, atrás, voy. Adelante, al lado, atrás. Pues pongan todo el peso en la base y una pierna baila. Y es hasta atrás y después para adelante. Llego acá y ahora voy para el frente. Ok, esto se me confunde. Ok, esto es así. Y paso. Llego para atrás. Y paso. Uno para atrás. Tres. Paso. Es así, por el centro primero. Por el lado. Y ahora sí llego para atrás. ¿Sí? Centro primero. ¿Los rulos son qué lado? ¿Cómo? A veces están haciendo así, a veces así. Si, sí, este lo estamos haciendo para atrás para seguir para atrás. ¿Sí? Pues pasa por el centro y para atrás. Eso. Y vamos con la izquierda para adelante. Aquí estamos la izquierda y duro con la derecha. Entonces hacemos adelante. Este es para adelante. Voy. Para adelante. Voy. Hacia el frente. Hacia el frente, voy, frente, voy, frente, voy. Eso es, entonces llegar hasta acá. Nos llevamos para atrás, entonces paso por el centro, voy para atrás y voy. Paso por el centro, lado atrás, exacto, eso es. El peso siempre va adelante, aprieten bien esa toma. Exacto, aquí la idea es mantener el equilibrio. No sé ustedes si están en tanto y no saben qué poner un poquito más. Excelente. Torso cadera y voy con la derecha. Junto. Torso cadera. Voy con la izquierda. Torso cadera. Derecha. Torso cadera. Izquierda. Con su cadera, derecha. Con su cadera, izquierda. Eso es. Mira, y lleguen hasta acá. Y ya les abrigo para atrás. Derecha. Es un poquito este pivot. Izquierda. Derecha. Izquierda. Thank you.
adelante y vuelta. El chico pivotea justo ahí mismo con la pierna izquierda aquí. Pivotea un poquito. Y arriba. Y eso es todo. Arriba nada más el chico hace como si abriera esta puerta y se para ahí. Pam. Vamos a ir cambiando pareja, sí, sí. Bueno. Izquierda, déjenla libre, tal vez no nos llega a pisar, sino que podemos ir para allá, ¿verdad? O para acá. Ahora la presento así. Uno, dos, tres, y vamos. Lo mismo para el otro lado. Ahorita le hacemos antes. Esa es la otra, todas normal, ¿verdad?
yo lo voy a acompañar en este 8 con la cobeta. Yo estaba aquí, ¿no? Y ahora lo que hago es irme por aquí. Y de aquí sale el paso. Entonces se abre, va para adelante y apuntamos. Eso es. Entonces es el 8, no, contraído, pero con 8 acompañado. No, sería al revés, sería 8 acompañado con contraído. Acompaña el 8, hacemos el contraído. Vamos, aquí es como más fácil. Así es para mí. Y damos una vuelta completa. Sí, damos un giro completo. ¿Sí? Damos un giro completo. 1, 2, 3. Y aquí quedar así. Es así, quedar así. Entonces, estos pasos se usan mucho, digamos, con una melona pequeñita como esta. Se usan mucho. Es un poquito paso. Si damos de un lado, giramos del otro lado. Y por después caminamos para avanzar. ¿Sí? En los giros hay más pasos. Hay un cuarto espacio, ¿verdad? Eso es una ventaja. Sí, esa es la ventaja. Pero ya este paso se podría hacer así. O sea, lo que queríamos es usar abrazado. Pam, pam, pam. Un abrazo pegadito se logra. Esa es la idea, ¿no? Abrazar eso. Pero primero hagámoslo así abierto. Para que lo veas. Te abrazamos mucho más difícil. Es un poquito más. Nada más es que es más como de sentir. Un tanto de ver. Ok, entonces atrás. Yo voy con la derecha de acá. Ya abre. Ella va adelante, yo piso igual. Y en frente. ¿Está ahí? Bien. Practiquemos entonces una y otra vez. ¿Me puedo salir? Sí, sí, adelante. Sí. Nada más, igual, cerrar los bordes un poquito
se pueden juntar la rodilla y levantar. La idea es que se haga como así. De una vez. ¿Está bien? Siempre que levanten la pierna, lo que sea, nunca así. Ya desde el piso tiene que tener el borde interno. Entonces, arriba, torso, cadera, abajo. Regreso. Y ahora algo que pasa, que hace que sea un poquito feo, es adelantar la rodilla. Eso es un poquito feo. Entonces siempre dejen la rodilla atrás. La rodilla atrás. Y aquí es donde ya la adelanta. Llegan al lugar. Entonces sería arriba, con su cadera, va. Ahí va. Practicamos más nada más. Eso. Ahora en un tiempo. Uno y uno. Uno. Tres. Y uno. Una más. Y uno. Ahí va. Ahí va. Lo vamos a hacer lento, eso sí. Lo vamos a hacer con la puta. Vamos a hacerlo despacito. Sería así. Aquí. Entonces yo le termino el 8. ¿Verdad? Vamos para adelante. Ve que la chica hace su onda. Para el frente. ¿Cómo está? Va otra vez. ¿Dónde te llega el 8? Para no, para que se entienda bien. Adelante. Ahora aquí. Chan, chan, chan. Hasta acá lo tenemos, ¿verdad? Vean que ya va 8 adelante. Antes lo que estábamos haciendo era enfrentar. Vamos a regresar. Ahora lo que estamos haciendo es terminar el 8. No voy a. Si quieres juntamos un toquecito. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ir primero. Vamos despacito. Aquí. Uno. Descanso acá. Ahora, no voy hasta que ella no haya terminado el 8. O sea, termina el 8 acá. Y aquí vamos juntos. Ahí este es el paso que quiero que hagamos juntos. Pues juntamos. Vamos juntos aquí. Exacto. ¿Sí? Venga acá. Vamos juntos. Y ahora, si nada más hay, para enfrentarse, el chico hace esto. Disocia y enfrentamos. Aquí, disocio. Y junto. Junto la derecha y la izquierda. ¿La derecha? Thank you.
está muy bien. Chica, lo está haciendo muy bien. Eso es para los chicos. Para los chicos, ese paso está buenísimo. Cuando terminamos el paso, el 8 adelante, a mí a veces me queda más como ir acompañándola en el 8 adelante que hacerlo girado. O sea, hacer así. Hacer así. Esto lo podemos ver como 8 adelante. Entonces, aquí pueden hacer así. Van a caer un poquito. Entonces, intentamos las caderas. Y ahora yo voy al carril de ella. Voy al carril de ella. Eso sería otra manera de intentar que quedan chivas. Las dos quedan muy chivas. ¿Las comprenden? Creo que sí. Sí. O sea, que si no es algo recto, yo quiero que se toque. Exacto. Exacto. Quedan las caras así y luego me enseñan a irlo con él. Exacto. Está esa opción o ir de lado y a 8 adelante normal. La otra opción para que la tengas así clarísima es 8 adelante normal. Así. Esas dos opciones quedan muy bonitas. Sí, sí. Si el chico quiere moverse más, haces eso. Si te quieres mover más, es más chiva. Mueves un poquito más, te hacemos esto. Dos más para adelante. Ah, ok, normal. Sí, con muñequito ahí.